Mañana 14 de julio debería salir a la venta el libro de Mary, sobrina de Donald Trump, que complicaría profundamente al presidente. Pese a los esfuerzos de la familia Trump por impedir la publicación, ya estamos en condiciones de adelantarte al menos 5 episodios que pondrían contra las cuerdas al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El libro se llama Demasiado y Nunca Suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Además, analizaremos en profundidad las repercusiones de la detención de Ghislaine Maxwell, sindicada como la principal cabeza de la red de prostitución y trato de personas creada por el fallecido Jeffrey Epstein. Según algunos de los medios más influyentes del planeta, las élites de Estados Unidos y el mundo deberían estar más que preocupadas. Y es que entre las listas de amigos cercanos al fallecido empresario se encuentran el príncipe Andrés, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el expresidente Bill Clinton. Todo esto y más, hoy en un nuevo capítulo de Así Somos. Damos inicio a una nueva semana en Así Somos y nos trasladamos de inmediato a Estados Unidos. Como bien decía nuestro adelanto, hoy martes, porque ya es más de la medianoche, 14 de julio, tendría que comenzar la venta de Demasiado y Nunca Suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, el libro Monty Salfate, que promete develar todos los misterios de Donald Trump. ¿No es así, Salfate? En el peor momento de su carrera política, queridos amigos, y saludando por supuesto a todos los que se vienen sumando a nuestra sintonía el día de hoy, Donald Trump ahora, por si fuera poco, tiene que tratar de evadir una puñalada en la espalda que le llega de su círculo más íntimo, de su sobrina, que en algún momento hasta trabajó con él, una mujer que no es cualquiera. Es una mujer que es psicóloga y que está en condiciones de hacer un perfil de quién es el actual presidente de Estados Unidos, escarbando en cuáles han sido sus episodios, comportamientos hacia las mujeres, la forma en que trampea para conseguir ciertos puestos en universidades, un largo etcétera que no se dejó nada por decir en esta tremenda publicación que ya en un par de horas más va a estar disponible para todo el mundo, porque supuestamente no solamente el libro va a estar en físico, sino también para su descargo en versión digital en todas las plataformas que lo comienzan a ofrecer. Comenzamos este programa, queridos compañeros, con este titular que llega de la BBC, que dice lo siguiente y que es lo que vamos a pasar a revisar. Mary Trump, 5 impactantes pasajes del revelador libro de la sobrina del actual presidente de Estados Unidos. Nos referimos a Trump, donde, como tú bien decías, decía cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo y cómo en su propio Twitter, cuando en el año 2016 este hombre es consignado para llevar la batuta del país, de la gran nación norteamericana, ella dice, es la peor noche de mi vida, según lo consignó el Washington Post. La verdad es que lo que vamos a revisar son 5 como capítulos, como episodios que marcan la trayectoria para tratar de entender un mapa, un perfil psicológico a través de las actitudes y cómo él se maneja desde el poder para manipular, para engañar, para extorsionar, para oprimir y finalmente llevándolo a convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Terrible. Así. Bueno, todos nos preguntamos por qué Mary Trump habla ahora y por qué hablar también, siendo que tiene una familia tan poderosa. Tiene el presidente de Estados Unidos, es su tío. Pero bueno, yo los quiero llevar un poquito hacia atrás y al año 99, porque cuando muere el abuelo Trump, digamos, que es el padre de Donald Trump y también el padre de Mary Trump, que es Fred, claro. Cuando muere el abuelo Fred, lo que él hace y que después se entera Mary Trump con su hermano es que el abuelo no los dejó dentro del testamento. Por lo tanto, eso hizo que se fueran a un juicio. Y en ese juicio, para poder pelear parte de la herencia, porque lo que pasa es que el padre de Mary Trump muere en el año 81 y el abuelo muere en el 99. Por lo tanto, como no estaba el hijo mayor del abuelo,
esa parte de la herencia pasa finalmente a los sucesores, que serían los hijos. Como no estaba Fred Jr., digamos, no le dejaron la parte que le correspondía a la herencia, y ahí se tuvieron que ir a un juicio, que finalmente ganaron, pero una de las condiciones de haber ganado este juicio para poder quedarse con parte de esta herencia era mantener un silencio, era mantener un acuerdo de confidencialidad durante 20 años. Por lo tanto, ese acuerdo se acabó el año pasado, y ahí es cuando Mary Trump empieza a cranear este libro y a decir: yo no quiero seguir callando más, yo quiero contar todo lo que sé, porque lo tiene una rabia tremenda. Tuvo 20 años para escribirlo, así que este es el momento en que ella decide alzar la voz y decide sacar todo lo que ella sabe, porque ahora en este programa vamos a conocer por qué hay tanta rabia de parte de Mary Trump hacia toda su familia. Yo sé que tú tienes toda la información, Sanfate, así que empecemos desde ya. Para complementar justamente lo que decía Monty, el porcentaje que ellos estaban peleando la herencia no era menor, era un porcentaje de un 20%, que sí se le entregó a todo el resto de los nietos, menos a Mary con su hermano. Entonces ahí empieza esta pelea, y con respecto a estos 20 años de este acuerdo de confidencialidad, ahí también hay ciertos resquemores entre Mary y la familia Trump. De hecho, es el hermano menor de Donald, y acá para que empecemos en antecedente ya, es Robert Trump, quien pone una demanda, de hecho la fecha exacta es el 16 de junio, pone una orden de restricción para que bloqueen la publicación de Mary, es decir, este libro. Claro. Y él en qué se ampara, en que justamente dice que Mary estaba violando un acuerdo de no divulgación, que para juicio de él ese acuerdo no tenía una fecha limitada, no duraba solamente 20 años. Lo interesante de todo esto es que burocráticamente Robert hace mal el trámite, por decirlo de alguna forma, porque pone esto en un tribunal. Es de familia. Claro, hay cosas que también se heredan y no es plata. Pone esto en un tribunal de Nueva York, que el juez dice: ¿sabes qué, compadre? Yo en realidad no tengo jurisdicción en lo que me estáis pidiendo. Te equivocaste de tribunal. Tenéis que ir a otro tribunal, acá no hay jurisdicción. Además, como para hacer una comedia de equivocación, a Robert se pagó mal unas costas, entonces por trámite, por no jurisdicción y por hacer mal el trámite, finalmente eso no se dio la orden de restricción, y es por eso que estamos hablando de que ya hoy, 14 de julio, el libro podría salir adelantándose 2 semanas, porque era para fines de julio la fecha inicial, pero es tanta la expectación, Salfate, que la gente dijo: lo queremos, y la psicóloga y lo tenemos. Dijo: listo, lo tenemos, y primero lo tiene Así Somos. Ya, atención, vamos a ir con estos 5 episodios que marcaba, ¿cierto? Que parece ser parte de los capítulos también, a propósito del titular. Solamente quiero decir que esa queja que levanta, digamos, Robert, es dispararse en el pie, ¿eh? Porque él no niega los hechos. Él simplemente dice que no puede contarlos legalmente, pero no dice de cierta manera que está faltando la verdad. Vamos con el primero, atención, tenemos la portada del libro. Vamos a ir al capítulo que hace referencia y que lleva, obviamente, la insignia que dice: más allá del narcisismo. A ver, este punto no es menor. Entendamos, Mary Trump, autora de esta biografía no autorizada, tiene 55 años y de profesión ella es psicóloga, ¿ok? Cuando habla de que esta vinculación narcisista encriptada en la personalidad de Donald Trump, dice que nace prácticamente de su jardín de infancia. El narcisismo se traduce psicológicamente como un exceso de amor hacia sí mismo, pero para que no confundirnos, esto no tiene que ver que sea producto de una severa confianza en tus dotes y capacidades. Por el contrario, tiene que ver con una ruptura psicológica de haberte visto tan vulnerable, tan violentado en algunas oportunidades, o tan inseguro de que si realmente vas a dar la talla de quienes te preceden. Finalmente, él se genera esta coraza que es una inseguridad constante, donde tiene que estarse confirmando a través de abusos, de protestas, de ser un cabrón, de ser un señor en raja diablo. Un narcisista es una persona que se quiere mucho, pero le cuesta expresar amor y compasión hacia los demás. Finalmente es un desgraciado que se viste, digamos, con los mejores atavíos, de ser una persona inteligente, de que es caritativa, pero en el fondo es un egoísta, porque lo único que le importa es él, porque está en una medida de autoprotección constante. Dice, señala Mary Trump: Donald no es simplemente débil, o sea, es débil, pero no solo eso.
su ego es algo frágil y debe ser reforzado, tal como decía, en todo momento, porque sabe, el presidente de Estados Unidos sabe en el fondo, que no es nada de lo que dice ser. Eso, a ver, hay patada en las canillas y otra cosa que solo un balazo en la cabeza, aquí le pegó un cañonazo. Lo mató, lo dejó así que es una persona destruida, que es un fantasma, es una máscara nada más. Oye, es súper interesante todo lo que tú estás planteando, Salfate, porque de hecho, ¿cómo se empieza a dibujar? ¿Qué es lo que plantea en esta parte que tú no estás explicando? La personalidad de Donald Trump en base a la personalidad de su padre, justamente. Y de hecho, hay uno de los capítulos que yo empecé a buscar, donde Sara cuenta las frases que Donald Trump le decía a Fred Jr., es decir, a su hermano, es decir, exacto, al padre de Mary. Y la frase textual es: papá tiene razón, no eres nada más que un chofer de autobús glorificado. Esto porque Fred, el papá de Mary, justamente estaba haciendo una carrera de piloto, que es uno de los grandes conflictos que tenía con la familia, porque él prefirió irse a la carrera que lo apasionaba mucho más que a los negocios que el padre quería meterlo. Él decidió hacer su vida y por eso empezó a ser humillado constantemente. Entonces, ¿por qué pongo esto en antecedente? Porque creo que, y sin defender en lo absoluto a Donald Trump, por favor, creo que sí hay que entender que también el libro tiene mucho de catarsis para Mary. Ella vivió viendo cómo su tío Donald, como su papá Fred, trataron mal, abusaron un poco psicológicamente de su padre, como trataron mal también a su madre, porque además la mamá de Mary, que se llama Linda Clapp Trump, nunca fue aceptada por la familia Trump. Ella trabajaba si mal no me recuerdo, era como aeromoza, ya trabajaba en todo este mundo de los aviones, y nunca fue aceptada. Entonces ella tiene un tema que tiene que botar una catarsis, Monty, de viví como a mi familia la odiaron constantemente, a mi núcleo directo, justamente. Mira, tenemos una foto de la familia Trump. Sí, eso, mira, descríbelos quiénes son. Mira, solamente cortito, de izquierda a derecha, que está viendo la gente es, de izquierda a derecha, está Robert Trump, Elizabeth, Fred, hermano mayor, Donald Trump, ahí cayéndose para el lado derecho, y finalmente Marianne. Ahí está la feliz familia y por dentro, digamos, todo podrido. Claro, para entender hoy día el comportamiento actual de Donald Trump, y bueno, ahí vemos en la foto, el del medio es el abuelo, sería el mismísimo, Fred. El patriarca. El Sir, claro, Sir Fred. Yeah. Claro, para entender un poco el actuar de Donald Trump, porque claro, sin ser psicólogos nosotros, yo creo que para poder entender el comportamiento de una persona hay que ir hacia atrás, hay que ir cómo fue su familia, cómo creció, en qué ambiente, y claramente para Mary Trump, que es la autora de este libro, debe ser tremendamente doloroso abrir esos pasajes de su vida, porque además ella perdió a su padre cuando era muy chica, tenía solo 16 años. Entonces, perder a tu papá a esa edad, seguir también dentro de una familia que siempre te tuvo marginada, que siempre te está cuestionando, porque también ahí Mary Trump, si bien fue a la universidad, después dejó la carrera, entonces como que tampoco fue una alumna modelo, tampoco fue como una mujer que calce perfectamente dentro de esta familia, que es muy similar a lo que se ve hasta el día de hoy en las familias de reinados, en las familias aristocráticas, donde siempre se trata de mantener el apellido, el linaje, el buen ahí abuelo como patrón de fondo quería que sus hijos siguieran por su camino, sin importarle la felicidad, por ejemplo, de su hijo mayor, que quería ser piloto, pero no, le daba lo mismo. Entonces son valores que son, creo yo, que muy antiguos. Hoy día sería muy difícil o muy mal visto también que alguien quisiera implantarle esas ideas a sus hijos. O sea, no me cabe duda que debe existir gente que todavía forma a sus hijos de esa manera, pero es parte del proceso de la evolución también, que esas cosas no sigan pasando, porque así tú puedes determinar cómo va a ser tu hijo cuando grande, sobre todo cuando tu hijo después está a cargo de un país, y era lo que comentábamos recién un poco antes del programa. O sea, tener un personaje que tiene no sé si trancas, traumas desde joven, a él siempre le impusieron mucho poder. O sea, el mismo Donald Trump decía: mi papá siempre quería que yo fuera el mejor. Si querías emprender un negocio, tenía que ser el más exitoso. Si tenía que estudiar, tenía que ser el más sobresaliente. Entonces, ¿cómo crees una persona bajo esa presión siempre? Y si después a eso le sumas poder y dinero, estamos hablando de un personaje que de verdad no sé cuánto de humano pueda tener. Y muy breve, yo creo que es un poquito peor incluso.
porque no es que el papá siempre quiso que Donald Trump fuera el mejor, ¿no?, que fuera el dueño de los negocios. Él quería que Fred fuera el mejor. A él le importaba que Fred, que el hijo mayor. Entonces, creo que a todo el análisis que tú haces correctamente, Monty, creo, Salfate, que habría que sumarle la presión de que fuiste el segundo, de que en el fondo fue porque mi hijo mayor no quiso los negocios, claro, porque mi hijo mayor no fue lo que yo quise, entonces te tengo que agarrar a ti, que en el fondo eres lo que me va quedando. Eso también te deja una marca. Y la responsabilidad de no defraudarlo, ¿cachai? Claro, mira, fíjate que yo creo que Donald Trump, cuando uno lo escucha, no sé si él se sentía con una particular obligación de estar a la altura de su padre, pero sí yo creo que le quedó una larga mella de saber de que él era la segunda opción. Claro. Y que más encima, como él vivió, ni siquiera la segunda opción, cuando él vivió que alguien que no iba a ser, finalmente él comenzó a darle rienda suelta a una serie de rupturas. Hay que entender de que el papá, digamos, de esta familia, el patriarca, les dio todo excepto lo más importante, que es inteligencia emocional. Ellos no tienen ninguna herramienta blanda, incluso así, porque nos vamos a colocar así como que Donald Trump es malo, que lo es, y que Mary es la buena. Mary, siendo psicóloga, en sus fotos que ella misma elige para la portada de los libros, se ve una mujer, si bien muy linda, digamos, propia de los genes de su familia, se ve bastante compungida, se ve una mujer angustiada, una mujer que no es feliz, que nunca ha podido encontrar un punto de equilibrio y ha podido resarcir, digamos, todo el daño que su abuelo le generó a su padre, que finalmente terminó en una especie de suicidio, vamos a decirlo, obviamente producto del alcoholismo y la frustración. Sí. De hecho, lo que decía Michael es tan importante, porque mira, el abuelo Trump no tuvo, después de que su hijo mayor no quería, de que finalmente también, digamos, no lo respetaban y lo miraba como autoridad de admiración, el abuelo no tuvo más remedio que recurrir a su hijo Donald. No fue una decisión que a él, el abuelo, ¿cierto?, el papá, el patriarca, lo dejara feliz. Y finalmente, esto aparece en el libro, dice, cuando las cosas se pusieron mal, a fines de las décadas del 80, Fred ya no podía separarse de la brutal ineptitud de su hijo. Mira, wow. El padre no tuvo más remedio. Entendiendo cómo era este Donald Trump, que era alguien, digamos, sin control y con pocas habilidades blandas, no tenía, digamos, ni un dejo, digamos, de compasión por el resto, no tuvo más remedio que seguir este compromiso. Todo esto, palabra de Mary Trump, que finalmente concluye y añade, su monstruo había sido liberado. O sea, Fred, abuelo, elige obviamente a Donald Trump, ya que Fred no quiso. Donald, tú serás. Y él mismo reconoce, no tengo otra, pero sé que esto es prácticamente como liberar una bomba atómica social. Y sin embargo, sí, y hecho, hoy ya estamos viendo esas consecuencias. ¿Se acuerdan que hace un par de... Monty, perdón, dale. No, quería agregar que justamente desde la Casa Blanca decían que Mary Trump no podía hacer ese como análisis psicológico ni ese perfil hacia Donald, porque él es su tío, no es su paciente, por lo tanto le querían bajar el perfil desacreditando todos esos análisis que hacía Mary Trump, porque no estaba como profesional, como psicóloga capacitada para poder emitir un análisis o un diagnóstico de un familiar. Esa era como la contrapropuesta que hacían ellos, el contraataque. Oye, y para seguir equilibrando, Sarah Matthews, que es portavoz de Casa Blanca, dijo que el libro se debía al propio interés financiero de Mary Trump, justamente por todos estos asuntos que han tenido, todos estos conflictos con las herencias. Muy breve, me estaba recordando con esto que nos decía. Sí, ¿y sabes qué? Está en su derecho. Sufrió tanto. Claro. O sea, dijo que su abuelo... Sí. Lo escribe como un sociópata que jodió la vida de sus hijos. A ella le molestaba porque iba con chalecos, con suéter holgado, justamente en Navidad, en Acción de Gracias. Entonces tiene todo el derecho a lucrar. Muy breve, me acordaba en el capítulo que hicimos de Donald Trump, ¿se acuerdan que dijimos lo que le costaba a él reconocer cuando perdía? Lo que le costaba ser el segundo, reconocer narcisista, cuando era el segundo. Narcisista. Le duele, se siente dañado. Y en su historia, justamente, él fue el segundo, entonces hace mucho sentido. Pero, Salfate, hay otro capítulo que se titula Tenía que derribar a Donald Trump. ¿Es verdad que Mary Trump tuvo injerencia, entregó papeles claves en investigaciones sobre su tío a la prensa? ¿Será o no será? Ay, maestro, espera.
Porque mira, de hecho, te voy a adelantar algo. Por favor. Habla de que al New York Times le entregó documentos después de que periodistas de este diario justamente la llamaran durante harto tiempo para entregarle documentos. Ella dejó pasar un tiempo y después dijo, ¿sabes qué? Chao, no puedo ser solamente una visitante pasiva de todo esto. Tengo los documentos, abro mi caja y los muestro. Quiero que me cuentes eso. Lo que les estaba contando, Monty, que efectivamente entregó este maletín con documentos al New York Times en una investigación que ya fue hace harto tiempo y que ella fue clave justamente porque entregó papeles que uno no cuenta fácilmente. ¿Y cómo los consiguió entonces esos documentos? Porque tuvieron que haber estado, me imagino, bajo 7 llaves, bajo la familia de Donald Trump. Exactamente. A ver, lo que queda ahí entredicho es que hubo esquemas de impuestos. O sea, jugó con las platas Donald Trump, en donde pudo netear, como dicen los contadores o ciertos ingenieros comerciales, durante la década del 90, en donde hizo fraudes y los maquilló, los justificó de cierta manera. Y qué raro. Gracias a eso, donde enormemente hizo crecer la fortuna que recibió precisamente de sus padres. Finalmente, ella decía que Donald destruía las normas, o sea, se salía de los límites, les pasaba por encima de las leyes, no solo de vivo, sino porque además sentía una particular satisfacción en que rompía reglas, pero no de una manera rupturista, sino a sabiendas de que estaba destruyendo un sistema económico que lo engrandecía y que él finalmente le faltaba el respeto. Finalmente, él dice que la verdad no fue suficiente para mí ser voluntaria, dice Berry, en una organización que ayuda a los refugiados sirios. Tenía que derribar a Donald, fíjate. O sea, finalmente pisoteaba a los vulnerables. Esto que acabo de decir son cuñas, son entre comillas que aparecen en el libro, son citas textuales en donde ya vemos cuál es la parada, obviamente, de lo que es Mary Trump con respecto a cuál es su posición ética, política, profesional, y cómo vio los operativos de su tío y cómo en algún momento tuvo que participar hasta que no aguanta más y finalmente decide salirse. En total, cuando esto le pasa al New York Times, eran 19 cajas de documentos legales. 19 cajas con todo lo que probaba el desfalco. Y ella concluye, abro comillas, más feliz no me había sentido en meses al haberle dicho, aquí están las pruebas de que mi tío, mi abuela, son una manga de tramposos y desgraciados antipatriotas. Todas. Y yo creo que ahora Mary Trump se debe sentir bastante feliz también, porque parece que este tema de los impuestos es la gran sombra, es la gran piedra angular de Donald Trump, porque fíjate que la Corte Suprema de Estados Unidos, el presidente, recién la semana pasada, el 9 de julio, ordenó a Donald Trump a entregar una declaración, pero transparentísima, de todos los impuestos, ya sea personales o de sus empresas, a la fiscalía. O sea, él desde el año pasado, desde agosto del 2019, que la fiscalía de Manhattan le pidió a la empresa que le lleva la contabilidad a Trump que transparentara todos esos impuestos de los últimos 8 años. Y él había hecho esta bicicleta, no había entregado los papeles, pero ahora la Corte Suprema dijo, no pues, si acá en Estados Unidos la cosa es así. Hace 200 años que se estipuló lo siguiente: nadie, ni el presidente, está por sobre el deber de entregar información, así lo solicita un tribunal. Por lo tanto, yo creo que Mary Trump debe estar así comiendo Marco Polo, así como frente al televisor, porque oye, de verdad, un detalle, que ahora sí que le va a tocar duro con el tema de los impuestos a Donald Trump. ¿Te acuerdas que esto calza con otro dato que antes uno hacía una lectura más de carácter político de elecciones? Pero ¿te acuerdas que cuando finalmente el director del FBI comienza a hacer una investigación de Donald Trump, él logra despedirlo? O sea, no le sugirió sale, lo sacó a la fuerza. Y congelando cualquier investigación sobre su persona. El FBI no solamente ve asuntos, digamos, de Estado Mayor o criminales, sino que él siempre ha sabido atrapar a todos los delincuentes, desde la mafia, el crimen organizado, a través de impuestos.
Entonces, ahí calza ahora. Se entiende completamente como algo verdadero. Ahora, un hombre que es capaz de hacer trampa con el fisco, que es capaz de hacer trampa con su propia familia, con su esposa, con su sobrina, ¿hará trampa en la universidad? Según Mary Trump, por supuesto que obvio. Sí. Cuando él estudió, y pasamos a otro ítem que está en el libro de Mary Trump, que se llama La Trampa de la Universidad. Según ella, según Mary, su tío le pagó ni tanta plata, pero por lo menos buen dinero y en efectivo a un amigo para que le hiciera el SAT, o sea, un examen de admisión con que se evalúa a los aspirantes para acceder a la universidad en Estados Unidos sobre esta carrera en tratados económicos. Finalmente, ¿por qué hizo esto? ¿Porque él iba a salir reprobado? ¿Porque no había estudiado? Según Mary Trump, abro comillas, porque estaba preocupado. Temía que su promedio de calificaciones, que lo colocaba lejos, lejos de caer en postulación, lejos de la cima de otros compañeros de curso de él, arruinaría su esfuerzo para ser aceptado. Y eso demás, es como, porque uno dice, bueno, es tonto, inteligente, bueno, es tonto, me paga para que le haga lo... Oye, a mí de verdad no me sorprende nada. Eso es como casi que uno empieza acá a fingir, a falsear, a pagar a alguien para que en otro contexto te haga la prueba de selección universitaria de algún modo, porque esa es una prueba estandarizada para ingresar a diversas universidades. Pero en toda esta historia que está súper interesante y que yo de verdad me he puesto a leer mucho porque me está obsesionando un poco esta historia de Donald Trump, tengo que plantear algo que puede caer muy mal, pero me parece que es necesario plantearlo en algún minuto. Porque, a ver, nosotros en diversos capítulos hemos hablado de Donald Trump y hemos llegado, no sé si a la conclusión, Salfate Monti, pero sí, por lo menos, hay un manto de duda de que las grandes élites se quieren deshacer de Donald Trump. Porque las élites, sobre todo Estados Unidos, temen ser de alguna forma puestas en la palestra por este presidente que algunos plantean, QAnon por ejemplo, que podría llegar a ser incluso una especie de salvador, el verdadero héroe como de la Kennedy. Podría o ser sea, Donald Trump. Diferente en carácter, pero es como Kennedy, es como lo mismo. Porque o alguien sea, que habla del gobierno interno, del deep state. O sea, de hecho, si nos vamos un poquito más allá en conspiración, La Caída del Caballo, me parece que es el documental que habla y que los relaciona directamente a Donald Trump con Kennedy. Me pregunto yo, ¿puede existir una posibilidad entre miles de que el señor Donald Trump, él es Donald Trump y ella es Mary, ya, claro, que suene más gringo, puede ser que a Mary le estén pagando las grandes élites de Estados Unidos para publicar ciertas cosas y sacar de competencia a un Donald Trump cada vez más alicaído, por ejemplo, o es muy tonto lo que estoy diciendo? No, maestro, ¿sabe qué? Mire, a ver, aquí hay que tomar una decisión como espectador. Mary dice que ella dejó de trabajar con su tío porque le parecía inmoral lo que hace. Si yo le creo eso, no podría aceptar esa hipótesis, pero supongamos que es parte del show que ella está montando. Si es que ella está trabajando para la élite, acuérdense que Donald Trump se ha ido contra todos los poderes fácticos. Que también aquí yo puedo leer lo siguiente, Michael. Donald Trump se va contra los poderes fácticos, contra la élite, contra la esfera de poder, Jeffrey Epstein y todo lo que tú quieras, porque es un salvador y buena persona, o porque, como hemos visto, traiciona a cualquiera con tal de mantenerse en el poder. ¿En quién creo ahora? No, yo creo que es lo segundo. O sea, estamos hablando, no olvidemos, de una persona misógena, tremendamente racista, clasista, todo mal. Entonces, finalmente, todo eso no perfila a un individuo generoso, benevolente, aterrizado, espiritual. Entonces, que haga cosas buenas, todo es dar puntadas sin hilo. O sea, está finalmente trabajando para sí mismo. Ahora, si Mary está trabajando para la élite, yo creo que, si quiero así, la élite está así, como diciendo, por favor, esto es la única bala que prendiendo velita. Pero, por supuesto, yo creo que está apoyando todo esto por detrás. Le van a comprar los libros, lo van a convertir en bestseller en un segundo y todo lo demás. Ahora, a ver si tú me puedes ayudar a analizar esto, queridos amigos. Michael y obviamente Monty. Otro episodio. ¿Cómo el papá de Trump, cierto? El señor Fred, Don Fred, destruyó a la familia. Y la BBC se mandó el siguiente álbum genealógico. A ver qué opinan de lo siguiente. Ahí está su
A ver, veamos. Claro, ahí está. Todos los integrantes de la familia Trump, ahí está, tenemos claro. Entonces a Fred Trump. Qué miedo esa imagen. Tenemos a la abuela Trump, Mary Ann Trump. Después vienen los cinco hermanos, ellos tuvieron cinco hijos. Y después vemos la vida de Trump, porque del resto no tenemos ahí la información en esa imagen, pero sí sabemos que Trump tuvo tres esposas, incluida su actual esposa Melania, y tuvo cinco hijos. Ya, eso es lo que estamos analizando hoy día, en el fondo, cómo sigue Donald Trump liderando también su familia, que tiene la escoba, producto también de lo que hemos sabido a raíz del libro de Mary Trump, que el abuelo, Don Fred, digamos, el gestor del quiebre familiar y de la personalidad de Donald Trump, como la muestra hoy día, un hombre que goza demasiado de la controversia. Mira, hace poquito también salió la noticia de que él le conmutó la pena a un ex asesor que fue condenado a 40 meses por mentir en el Congreso cuando pasó todo esto de que Rusia habría impulsado la campaña de Donald Trump en el 2016. De hecho, a él se le sentencia una condena y Donald Trump se la conmuta. Es decir, no, aquí yo no voy a hacer caso de lo que dice un tribunal, me importa nada, o sea, una sentencia que fue dictada. Y él dice, no, él es mi amigo, fue mi asesor, yo le doy otra pena. O sea, a ese nivel de poder estamos hablando. Pero no solamente ha tenido problemas con la ley, con el poder, sino que también con las mujeres. Y aquí y a mí se me cambia el color de la cara. Exacto. Oye, solo un cortito de lo que acabamos de ver, parte del libro, con todo ese árbol genealógico, Mary Trump. Cito esta novela que está a salir en media hora más. Dice... Finalmente, el padre de Donald Trump, Don Fred, lo destruyó al interferir en su capacidad para desarrollar y experimentar todo el espectro de las emociones humanas. Claro. Oye, de eso, hablando ahí del árbol genealógico. Sí, no, oye, un dato que también me llamó la atención. La tía, Mary Trump, ya ves, como si fuera nuestra familia, hermana de Donald Trump, que fue una ex jueza muy importante en Estados Unidos, ella cataloga a su hermano como un payaso y lo dice con todas sus letras. Así que imagínate, no es solamente Mary Trump la que está muy enojada con su tío. Es importante, creo, poner un antecedente en la mesa muy breve, Salfate, porque sé que nos tenéis que contar algo muy importante. Mary acusa a la familia Trump de que dejaron botado solo a su padre en el hospital cuando fallece justamente producto, entre otras cosas, de alcoholismo. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Y quiero ser polémico hoy día y creo que tenemos que no dejar de lado la carga de rabia que tiene Mary también al momento de escribir todo esto. Claro, no estoy diciendo que sea mentira, pero vio que su abuelo nunca quiso a su mamá, vio que la familia dejó botado a su padre, vio que el abuelo retaba al papá cada vez que el papá se disculpaba por alguna acción que él sentía que no estaba correcta. Entonces, hay una carga de rabia en Mary también que es tremenda, así como la carga de rabia que Donald Trump tiene justamente con las mujeres. Salfate, hay más información, hay más libros que se vienen y hay más abuso policial. Exactamente. A la vuelta, atención con este, vamos a hablar que está en uno de los capítulos de esta biografía no autorizada, de cuál es el vínculo, de cuál es el problema que Donald Trump tiene con las mujeres. Hay un dicho que lo vamos a sacar directamente de este libro que está a minutos de salir, en donde cómo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refiere a las mujeres que lo rechazaron. Y no solo eso, Donald Trump, su gobierno, su policía no entiende, a propósito de pocas semanas después de lo que ocurrió con George Floyd, el movimiento Black Lives Matter vuelve a entrar en acción por la detención abusiva de este hombre afroamericano. ¿Qué es lo que vuelve a pasar en el peor momento de su carrera política? Donald Trump se le vienen las penas del infierno. Todo esto y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Usted, pero ni se mueva. Yo no me muevo. Eso
esas imágenes son impactantes, las estás viendo de último minuto, justamente un nuevo episodio que está siendo investigado de abuso policial en Estados Unidos. Las autoridades de Pensilvania ya lo están analizando en unas imágenes que lamentablemente no recuerdan al episodio que terminó con la vida de George. Pendiente el tema de esta biografía justamente que está haciendo la sobrina de Donald Trump. Exacto. Y hay un capítulo que habla de su relación con las mujeres particularmente porque Mary iba a escribir un libro de Donald Trump autorizado por él. Mira, aunque no lo creas, Mary, no, que acaba de sacar en pocos minutos más el libro donde hace pebre a su tío, años atrás, cuando trabajaba con él, ¿ya? Donald Trump le pide a ella misma que saque un libro que es una biografía para callado, así como, oh, yo no pedí que hicieran esto, así como por el lado, que se llamaba El arte del contraataque, en donde Mary nos cuenta ahora que era un ofendido compendio de mujeres con la que esperaba salir, pero que después que lo rechazaron, se convirtieron de repente en las personas más detestables, feas y gordas que había conocido nunca. Wow. Detestables, feas y gordas son palabras de Donald Trump que están consignadas. ¡Qué atroz! La propia Mary dice que este gallo es tan desatinado, que tiene un claro problema con las mujeres, que incluso cuando ella, su sobrina, tenía 29 años, le hizo comentarios inapropiados sobre su cuerpo. Y recuerden que también sobre su hija Ivanka, dijo frente a la prensa, si no fuera mi hija, saldría con ella. O sea, ¡ay, no! Tan eso loco. Es... Es un chancho. No, eso ya es una locura. Bueno, y mucha razón tenía Mary Trump también al decir que el abuelo había interferido en esta capacidad para desarrollar y experimentar todo este espectro de las emociones humanas, porque esas declaraciones son dignas de, no, ya, no le quiero poner tanto nombre, pero claramente no de una persona que piensa y que razona como lo deberíamos hacer todos los seres humanos. O sea, ahí también yo no sé cuál será el término correcto, pero tiene que haber un perfil sociopático, no sé, una cuestión muy, muy loca. O sea, tú no puedes decirle a tu hija, si no fuera mi hija, me la llevaría detrás del árbol, pues. O sea, son cuestiones que uno no quiere escuchar, pues, si estamos hablando de un tipo que está a cargo de un país. O sea, no es un gallo... Bueno, en fin, pero bueno, a mí me juro que me hierve a tener que escuchar todas esas cosas. De hecho, grande de los cuestionamientos públicos que existían en algún minuto era, oye, ¿qué pasará con Melania? Con la personalidad de Donald Trump, con este tipo que es ultra machista, que se acuerdan muchos videos que Melania caminaba pasos más atrás, decían, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay un video, Salfate, ¿qué digo un video? Hay un libro, Salfate, sí, señor, que viene a demostrar de alguna forma que Melania no es la mujer silenciosa víctima de un Donald Trump, al contrario, hablan de que Melania es parte importante, cerebro y ejecución de grandes decisiones que toma Donald Trump justamente para la Casa Blanca. Absolutamente, tenemos titular del diario La Tercera, esto no para. Influyente y con vidas separadas, en camas distintas, para hacerla corta, son las revelaciones del nuevo libro, obviamente que versa sobre la vida y tristeza, podemos decirlo, de Melania Trump, mujer, además de bella, de haber debutado públicamente en pasarelas, es tremendamente sensible, a diferencia de su marido. Tiene recursos maternales, tiene vinculaciones humanistas y finalmente toma decisiones que incluso su marido, dentro, digamos, de todas las nubes, digamos, y delirios que él vive, es capaz, menos mal, de pronto escucharla para tomar decisiones con respecto a quienes lo acompañan en su gobierno y en los roles más fundamentales dentro de la Casa Blanca. Por lo mismo, este libro no solamente viene al rescate de esta mujer, sino que te da a entender de que no la podemos desestimar. Si es que podríamos decir que es una mujer brillante que solamente ha tomado una única mala decisión en su vida, que es casarse con el hombre con el cual está en pareja hoy en día. Pero portada, señor director, por ahí para verla, por favor. Ahí está. ¿Dónde hay que alejar? Ahí está. Es guapa, Melania. Bueno, dicen que... Sí, no, dale, Magdalena. Dicen que ella... Dale tú. No, dale. No,
que todos dicen que ella ejerce el poder entre las sombras ahí en la Casa Blanca, que es bastante influyente. En el libro la describen precisamente como una mujer bastante manipuladora, interesada y también perseverante. De hecho, cuando Trump fue elegido, ella, recordemos que se quedó en el departamento que tenían en Nueva York, mientras que Donald Trump se fue a Washington, y ella se quedó ahí muy, muy, muy refugiada con su hijo, y eso fue finalmente porque le estaba pidiendo a Donald Trump hacer ahí algunos cambios en su acuerdo nupcial. Entonces, hasta que lo logra, hasta que logra ahí concretar algunos puntos de su interés, ella decide tomar a su hijo e irse donde estaba Donald Trump. Entonces, es una mujer que pareciera ser bastante inteligente, solo que es muy calladita nomás cuando está en público. Sí, oye, muy, muy breve, este libro no es el único. Ojo, el 1 de septiembre se va a lanzar otro libro sobre Melania Trump, de hecho, que se llama Melania y yo, que no es escrito por cualquier persona, lo escribió Stephanie Winston. ¿Quién es? El yo es Stephanie Winston, que es una ex asesora muy conocida de Melania Trump. De hecho, ella terminó de trabajar con Melania al año más o menos de que tomó el poder Donald Trump en medio de escándalo. Y ella promete revelaciones explosivas. Así que vamos a estar atentos a ese libro del 1 de septiembre. Mientras, Alfate, hoy día, ya martes 14 de julio, se tiene que lanzar el libro de Mary Trump en contra de la familia Trump completa. Exactamente. Nosotros, esto era una promesa que teníamos, que apenas saliera el libro, que esto va a ocurrir en pocas horas más, íbamos a tocar este tema. A propósito también del libro a punto de publicarse sobre Melania Trump, también vamos a hacer ese trabajo, porque entre lo poco que sabemos es que viven en habitaciones separadas, que tienen rutina en donde no se mezclan, pero Melania, en un acto caritativo a esta altura, cuando se da cuenta de que muchas de las cosas que necesita el pueblo de Norteamérica obviamente no están en los planes próximos de su querido marido, finalmente ella logra hacer pequeñas intervenciones que son algunos de los grandes y atributos que le van quedando a este gobierno. Atención, amigos míos, a ver, quiero que me pongan pero toda la atención del mundo, porque esto es un momento histórico, pero escúchame, no es menor. Aquí van a volar cabezas. Esto es una bomba atómica mediática, esto es una cosa impresionante. Cambiamos de hashtag inmediatamente, porque atención, y partimos con el siguiente titular. Aquí se va a hacer justicia, señores, y aquí vamos a llorar por mucha gente conocida y querida del medio del espectáculo, pero la verdad se tiene que saber. Atención, de europapress.españa nos dice: detienen, esto pasó el 2 de julio, detienen en Estados Unidos a Ghislaine Maxwell, ¿quién? La exnovia de Jeffrey Epstein y presunta cómplice, algunos dicen que es realmente la verdadera mandamás y organizadora, de delitos de agresión sexual, por el cual, y hago así entre comillas, Jeffrey Epstein se habría suicidado en la cárcel antes de que pudiese hablar. Esto va, lo suicidaron, de buenas partes. Ojo, aquí vamos a revisar los cuidados con que tienen esta mujer. Los abogados de esta, que puede ser la perpetradora de este tráfico de menores, en donde está vinculada una cantidad de famosos y expresidentes de Estados Unidos, expresidentes, en plural lo digo, la verdad es que la están protegiendo como hueso santa para que no le vaya a pasar lo mismo que a su pareja Jeffrey Epstein. El caso, esto quiero que lo entiendan desde ya, ellos reconocen esta culpa. Sus abogados dijeron: estamos dispuestos a entregar la lista de clientes de este circuito maldito para poder rebajarle la pena a ella, porque saben que no pueden zafar. Esto es una conspiración de la que ella participaba para persuadir a chicas menores de edad y otras obligadas y otras rescatadas de centros de orfanato, se habla, a participar en actos sexuales con Jeffrey Epstein, con ella misma, y a repartir entre sus amigotes, como debe estar el príncipe Andrés. Escúcheme, cuando se pase esta lista, el mundo con que tú vas a despertar es otro. Cuando veas a alguien y tu película favorita estaba tal actor, este es otro mundo. Aquí se va a saber una verdad, que yo creo que la única manera en que zafen es que le tienen una bomba atómica a la cárcel donde está esta mujer, porque ella ya dijo que va a hablar y va a tirar la lista completa. Aquí y ella no es clave.
Sálvate. Y ella es clave porque, a ver, no es una simple pareja de Jeffrey Epstein o socia o amiga. Ella era la persona que hacía el núcleo de unión entre Epstein justamente y toda la gente de mucho poder. Ella es una mujer de la alta sociedad. Ella conocía de mucho antes. Ella le presenta este mundo a Jeffrey Epstein. Claro. Entonces, tiene ella todo es millonaria, manejo. De chica. Oye, ¿Saben cuánto costó la búsqueda? ¿Cuánto en plata? 5 millones de dólares, por lo bajo. La búsqueda para poder encontrarla, donde participaron 15 vehículos de la FBI ese día justamente, y aviones espías estaban monitoreando todo el lugar para que no se escapara. Una mujer que además los abogados ahora, de hecho fue ayer, pidieron la libertad bajo fianza de 5 millones de dólares por COVID-19, por un planteamiento que tenía el abogado Monty. No, pero ¿sabes qué? El planteamiento del abogado cuál era inteligente. Él decía, primero, por la edad de mi clienta, claro, que está en se riesgo. Puede contagiar y puede ser, está en riesgo su salud por el COVID-19, es sujeto de riesgo. Pero además decía, no va a acceder a un juicio justo, porque como el COVID-19 imposibilita que se junten tantas veces a preparar el juicio, decía, no me he podido comunicar con ella, entonces va a estar la pobre como indefensa, ahí como el meme de Felipe Abello, soy un Abello indefenso, y no va a poder tener toda la historia completa para poder estar con ella. Sí, soy un Boric indefenso. Sí, mañana va a ser un día bien noticioso en Estados Unidos, porque, bueno, hoy ya en realidad, ya madrugada de martes, sí, pues, el 14 de julio, Ghislaine Maxwell va a comparecer ante un juez, va a ser formalizada por todos los delitos que se le imputan. Va a empezar desde mañana esta investigación. Recordemos, como tú bien dices, Michael, ella fue detenida el pasado 2 de julio. Ya vamos a conocer en qué contexto también fue detenida. Ajá. Pero, ¿de qué se le acusa? Porque en realidad se tienen que probar todas las cosas que se le imputan. Bueno, principalmente la conspiración para poder persuadir a las chicas menores que participaban en actos sexuales con Jeffrey Epstein y con ella misma también, porque en un principio recordemos que la culpa, claro, se le echaba a Jeffrey Epstein, y ella muchas veces negó haber participado en los juicios anteriores de Jeffrey, donde por lo demás él siempre acogió falso a la testimonio. Estuvo guardando silencio. Entonces, claro, ahora también se le podría acusar de este falso testimonio, también coacción y abusos sexuales. Ahora, absoluto, hay que entender algo súper, súper importante con respecto al personaje de Maxwell, porque ella siempre se mostró como una mujer muy carismática. Ella, bueno, ahora la vemos con un poco más de edad, pero ella siempre ha sido guapa, una mujer muy, a ver, para una adolescente, porque ellos elegían puras chicas vulnerables de familias con menos recursos o vulnerables en ambientes emocionales, no solo con el tema económico. Entonces, claro, para una niña de 15, 16 años, ver a una mujer con poder, bonita, bien vestida, te genera confianza y también te genera como un modelo a seguir. Entonces, es tremendo el daño que se le hizo a esas niñas, porque al final lo que hacían Jeffrey Epstein con Maxwell, ellos tenían una especie de esquema piramidal sexual. Es decir, ellos reclutaban a niñitas y las niñitas tenían que traer a otras niñitas y así sucesivamente. Entonces, al final, el daño que tú le generaste, exactamente, el daño que le generaste a esas chicas y el peso que sienten ellas hoy día, y es lo que se refleja en la serie, de haber sido parte de esta red donde no solo ellos dos abusaban de estas chicas, sino que también eran vendidas, tipo esclavas sexuales, a todos estos poderosos que ya vamos a estar contando y que viene a continuación. Hablamos de las élites que están temblando, Salfate. Están pasando lo pésimo en este momento. A ver, que no quepa la menor duda. Mira, es que, mira, esta es la noticia en realidad. Porque, a ver, que hayan apresado a Maxwell, ahí se va a hacer justicia. Ok. Pero en realidad la cola que esto trae es algo que todos vamos a tener que estar muy atentos, porque vamos a comprender, detrás de todo el carisma, de todo el flagor de la música, de Hollywood y todo lo demás, cómo funcionan las élites y cuáles son sus perversos gustos fuera del marco de la ley y del humano. O sea, esto es un abuso, sí, ya que está por debajo de la esclavitud incluso. Atención con el siguiente titular, y te voy a dar un ejemplo muy potente. Con captura, esto es en eltiempo.com, con captura de Maxwell, tiemblan las élites de Estados Unidos, y esto a subrayar, y el mundo. Mira, te voy a dar solo un ejemplo. En el documental que está en Netflix, donde una de las víctimas, ¿cierto?
Virginia Roberts, reconoce que vio a Bill Clinton y que Bill Clinton, aunque lo negó, está por la aeronáutica civil, que él se subió al avión, al jet privado, para ir a la isla donde se efectuaban estas fiestas. Si bien ahí la chica en el documental dice, en realidad yo nunca la vi hacer nada, pero sí estaba presente. Claro. Fíjate que estas acusaciones, producto que he visto de lo que está haciendo el FBI, es que incluso esto puede llegar a expresidentes, incluso hasta Barack Obama. Se habla del caso de Bill Clinton con su señora. Ellos tienen una fundación. Aquí yo estoy hablando por mí, así para que no, si a alguien le van a pegar o quieren pegarle un palo y no dejan más entrar a Estados Unidos, que sea a mí. Ellos tienen una fundación de rescatar a niños por orfandad explosiva. Eso es un término, por ejemplo, que es para los niños para el terremoto de Haití del 2010. Sí, sí, fue sí. Hace un mes. Claro. De esos 10.000 niños que rescataron, hay un número importante que está desde un tiempo siendo investigado, que se perdieron y se les perdieron la pista. Algunos dicen que parte de esa red puede quizá estar cedido por instituciones de esa naturaleza donde están metidos esta gente, y que eso está confirmado con los cables que se acaban de salir de los mails entre Joe Podesta y Hillary Clinton, que parece que también participaban de esto, que están mencionados en el documental. Esto es bravo, esto es horroroso, esto es tremendo. Aquí va a salir gente que uno quería mucho, actores, directores, gente de la música. Esto es terrible, esto es completamente horroroso. Como por ejemplo, fíjate, para que tú entiendas, hay que entender que en el caso de esta mujer, Maxwell, a diferencia de Jeffrey Epstein, que se fue armando, ¿sí?, en el camino, digamos, a convertirse en millonario, ella nació con una cuchara de plata. Ella es hija de un hombre que era dueño de una gran cantidad de medios en Inglaterra. Ella, sus amigos de niña, de cuando era pequeñita, eran el principado, reyes, son la gente millonaria. Atención, solamente un botón de muestra. Mira esta fotografía donde está Virginia, obviamente, con el príncipe Andrés, que obviamente estaba, obviamente, que ahí se le ve. Claro. Está el príncipe Andrés. Ojo, quiero decir. Es irrefutable. Al lado de esta mujer abusada está Maxwell. Se asoma Maxwell. Nosotros no la pusimos en el recuadro, pero está Maxwell así como dando su aprobación. Que hoy día lo que se piensa es que ella no era la mano derecha de Epstein. Epstein era la mano derecha de ella. Ella, es la que, ella es la que conoce a los famosos y a los reyes. Y puedo agregarte un detalle no menor. No solamente está Maxwell atrás en esa fotografía que no se ve en este recuadro. Esa fotografía fue sacada en una de las casas de Maxwell, justamente. Era su casa. Exacto. Era la vivienda de ella. O sea, lo que tú dices es clave. Yo no creo que acá existía una mujer en las sombras. Acá ella era protagonista de todo. Es más, quiero traer una cita que dio en diciembre del 2019 a la BBC Sarah Ransom, quien dice, Ghislaine controlaba a las chicas, era como la madame, son las palabras textuales de ella. Uh-huh. Ella era como de los elementos básicos de la operación de tráfico sexual y siempre visitaba a Jeffrey en la isla para asegurarse de que las chicas estuvieran haciendo lo que se suponía debían estar haciendo. Es más, hablaban de que ella controlaba todas las casas y administraba todas las casas de Jeffrey con una especie de espíritu o de reglas que venían desde la monarquía. De hecho, a todos los empleados les tenía prohibido que miraran a los ojos a Jeffrey. Estaba absolutamente prohibido hablar, o sea, olvídate, no le podían hablar. Y ella tenía el control de absolutamente todo eso, y yo creo que el control de muchos, y tal vez por eso el duque de York dio una defensa tan ordinaria, como que le faltó que ahí Maxwell la ayudara, ¿o no? Veámosla, señor director, ¿le voy a poner play? La disculpa del príncipe Andrés, califique usted si es amigo, bueno, o sea, en realidad se parece como Donald Trump hablando, pero bueno, son todos de la misma calaña. Ya pues. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, has made allegations against you. She says she met you in 2001. She says she dined with you, danced with you at Tramp nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell, your friend. Your response? I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. You don't remember meeting her? No. Oye, no, tremendo. Mira, solamente quiero poner lo siguiente. El príncipe Andrés es un ejemplo de los amigos de infancia de esta mujer, Maxwell. Y ojo, ¿por qué la Lid teme? Porque
canallas como ellos solo no es que tenían estas fiestas privadas de ilícitos de abuso de menores, sino que al parecer los grababan. O sea, hay documentación para la posterior extorsión. Sí. Príncipe Andrés fue uno de los pocos que fue a visitar en dos ocasiones a Jeffrey Epstein cuando estuvo en prisión. Y no fue, al parecer, una visita cordial, sino que fue decirle, por favor, ¿qué hago para que no me mencione? No sé cuál acuerdo habrán llegado, parece que no llegaron a buen puerto, porque finalmente lo suicidaron al señor Epstein. Ahora, el futuro del príncipe Andrés dependerá de lo que diga Maxwell mañana en esta audiencia de formalización y en las audiencias que sigan, porque finalmente ella, para poder salvarse, se dice que podría echar al agua a muchas personas importantes, pero también se presume que mantendría absoluto silencio tratándose del príncipe Andrés. Ahí parece que hay algún acuerdo de silencio, una especie de cofradía. Ya vamos a ver lo que van entregando las próximas audiencias, pero lo que sí sabemos es que el fiscal general de Estados Unidos quiere hablar con el príncipe Andrés, que hasta el momento solamente está como testigo de la causa, pero si esto llega a cambiar, o sea, si llega a cambiar su figura legal a sospechoso, podría eventualmente ser extraditado a Estados Unidos para poder dar declaraciones. Así que vamos a seguir muy atentos de lo que sucede en este caso. Pero Ghislaine Maxwell está en una cárcel donde estaría bastante protegida también. ¿Por qué pasa esto? Absolutamente, queridos amigos, y no es para menos. Atención, para que no pase lo mismo que Epstein. De Infobae dice así: sin sábanas, verme sin sábanas para que no se haga una horca, y con ropa de papel, cosa que si trata de... ¡Qué incómodo! Se rompa las medidas de seguridad para que Ghislaine Maxwell no se suicide en prisión. Oye, voy a agarrar... No. Oye, no, atención. No, no. Atención, aunque ustedes no lo crean, quiero demostrar, y tengo una foto que lo prueba, de que, obviamente, Ghislaine Maxwell, el príncipe Andrés, la realeza, entre otras élites, eran amigos desde chico, y por eso le ofrecía estos servicios, por eso los extorsionaba, en donde incluso esta mujer se sentó en el trono de la reina. No. ¡En el trono de la reina se sentó! ¿Tienes eso, foto de eso? Tengo foto de eso, tengo una prueba y tengo incluso alguien que corrobora los dichos de esta mujer y que al parecer, cuando ella decida hablar, el planeta no va a ser el mismo y muchos se van a ir para adentro. Todo eso, y no olvidar ¿cuándo? Que también estaremos hablando sobre este nuevo abuso policial, sobre un nuevo caso similar al de George Floyd. Todo esto, por supuesto, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Lo mejor está por venir. Salfate, volvemos con el tema de Ghislaine Maxwell. Ella mañana tiene su audiencia de formalización y hasta el momento se encuentra recluida en la misma cárcel donde estuvo Jeffrey Epstein, donde lamentablemente se suicidó o lo suicidaron. Y por lo mismo hay tanta preocupación con respecto a esta mujer para que no tome la misma medida, el mismo camino, digamos, y tiene algunos cuidados bastante especiales. ¿Nos comentas de qué se trata? Porque eso nos interesó mucho. Okay. Antes de irnos a la pausa, quedamos ahí con la duda. Sí, tenemos el titular una vez más ahí, donde dice ahí de Infobae: sin sábana y con ropa de papel, las medidas de seguridad para que Ghislaine Maxwell no se suicida en prisión. Recordemos, ojo, esto no es menor, para que ustedes entiendan lo que está en juego acá. Jeffrey Epstein, cuando se suicidó, las cámaras justo ese día no funcionaron y los guardias encargados de revisarla pidieron disculpas porque se quedaron dormidos. O sea, te encargo la excusa, sí, lo peliento que esta cuestión. Ok. Le ordenaron quitarse las ropas a esta mujer de 58 años que está detenida en este centro de detención que es metropolitano en Brooklyn. Le hicieron usar estas vestimentas de papel. Tenemos fotografías, señor director. A ver. Y inculcaron protocolos de seguridad adicionales con funcionarios federales, casi con la milicia poco menos, que cuidando, obviamente, para evitar que ella se dañe a sí misma, pero digamos las cosas como son, que incluso otros reclusos puedan atacarla o que desde el exterior, que la única manera de parar esto, yo creo que los ricos millonarios que temen por su carrera, por su vida, le manden un misil. O sea, que no se extrañe que Brooklyn sea atacado por estos días. Aseguran que tengo una compañera de celda, digamos, o sea, completamente aislada, y que siempre esté alguien al ladito que la esté mirando, que la esté vigilando.
de cierta manera. O sea, porque es que tienen que cuidarla, porque es muy importante, y su abogado dijeron, ella va a hablar. Me perdonáis, Alfate, pero es que si la quieren cuidar, no la lleváis a cárcel. Me parece súper raro, porque mala fama. Que se entiende, y son palabras mías. Acá los malos están poniendo las medidas de seguridad para ella. Ponle cafecito con bebida a los guardias para que no se duerman, y nuevas pilas a las cámaras de seguridad. Parte por eso. Le estoy poniendo básicamente solo medidas, tomando una acción como verdad absoluta de que Epstein se suicidó. Cuando la lógica, lamentablemente, habla de que no, hablaría de que lo mandaron a matar. Si efectivamente mandaron a matar a Jeffrey Epstein, ¿quién aceptó, quién dejó que pasaran, o quién lo mató? Las personas que controlan esa cárcel. Entonces, que ellos mismos pongan estas medidas un poquito como para el diario, para el periódico, para decir hoy estamos cuidando, me parece que no tiene ningún tipo de lógica. Y en ese sentido, incluso le podría tomar un poco de verdad al abogado, que dice, oye, ella está corriendo peligro acá por el COVID-19. No, yo creo que está corriendo peligro porque está en la misma cárcel, que probablemente pueden entrar a matar a las personas. Porque como tú lo decís, Alfate, acá no estamos hablando de que se metió con, no sé, con el asaltante de la esquina, ¿cachai? Con el que anda cartereando en la esquina. No, son los más poderosos del mundo. Son las personas que manejan todo. Y que efectivamente, sí, bueno. Y de hecho, uno de los abogados, no recuerdo el nombre ahora, de las víctimas, dijo, nosotros tenemos la certeza y tenemos la seguridad de que los videos sí existen, y que esos videos van a ser mostrados en una siguiente audiencia. Entonces, hay videos, hay testimonio, y la ponen en la misma cárcel, me parece que es casi llevarla a la hoguera. De cierta manera, mira, para que tú entiendas, vuelvo a insistir en esto, a diferencia de Jeffrey Epstein, esta mujer nació en la nobleza, ultramillonaria, su papá era dueño de medios de comunicación, o sea, tenía radio, periódico, millonaria. Ya, atención, ¿cómo podemos entender que si estos poderosos es su clientela, son sus amigos, ambos? Atención con la foto que le voy a mostrar, titular de lavanguardia.com. El día, dice ahí, señor director, en que Ghislaine Maxwell se sentó, porque igual es una energía entre todos, en el trono de Isabel II, el príncipe Andrés, desatinado, tarado como el solo, le hace a dos amigos. ¿Cuál es el otro amigo? Kevin Spacey. Y están sentados. Espérame, ¿y comieron pizza también en el trono? Pero compadre, todo tiene que ver. Señor director, señor productor ejecutivo, vamos a arrancar con los tarros, pero les quiero comentar algo personal con respecto a este tema. Un amigo personal, una persona muy importante que tiene unos datos impresionantes y que se ha ido contra los grandes ricos poderosos de la industria del entretenimiento norteamericano. No voy a decir su nombre, solamente lo voy a consignar entre nosotros como el amigo Víctor. El amigo Víctor... Hace aproximadamente 10 años, él me dice, yo podría haber seguido denunciando personas. Y hay dos que son tremendamente feroces en el tráfico de menores y abuso. Y me muestra dos nombres. Y yo digo, ¿pero cómo? Yo él lo admiro, yo él lo quiero, y además yo me crié con su película y es un genio, ¿para qué necesidad? Créeme que es así. Esos dos nombres aparecen en esta lista según QAnon y están hoy día no durmiendo. Solamente lo digo, el amigo Víctor tenía toda la razón y hoy día se está sabiendo todo. Hace 10 años, imagínate la cantidad de años de abuso de esto. Esto es una monstruosidad. Oye, el príncipe Andrés, aunque sea su amigo, hay que ser muy... así como, oye, mi amigo, mira, ahí está, aquí siento la reina, siéntate para la foto. Es un pelotudo. No sé cómo lo ven ustedes, pero son unos amermelados. Ahora, yo honestamente... Yo si tuviera la oportunidad también me sacaría la selfie en el trono. Debo reconocerlo. Claro, pero no se la mostraría a nadie. Sí, Una aprovecha. Es el tema, o sea, independiente que Ghislaine Maxwell no eche al agua al príncipe Andrés, ya su imagen está por el suelo. Pues de hecho, hay muchos analistas legales que dicen que lo mejor para el príncipe Andrés en este momento es que nunca abandone el Reino Unido, porque como en este momento es solamente como testigo del caso, entonces si él se va, si decide dejar el país, queda desprotegido. Y todas las declaraciones que le pidan, por ejemplo, si lo llaman a testificar, le recomiendan que lo haga todo por escrito y que esa escritura sea súper bien revisada, examinada cuidadosamente,
porque cualquier paso en falso le puede costar muy caro. De hecho, ya le está costando caro a sus hijas. Que hay un, mira, de hecho, la misma reina Isabel, hay la nieta, que es una de sus hijas, Beatriz, que está casada. Ahora sí que se nos va la vieja. Dos años. No, y de hecho, para la boda de Beatriz, le puso la reina Isabel un montón de trabas y un protocolo súper estricto. Y de hecho, bueno, ha sido todo un tema también allá en el Reino Unido. Entonces, claro, el actuar del príncipe Andrés le está pasando la cuenta al resto de su familia, y eso ya está siendo tremendamente doloroso en torno a este asqueroso caso de corrupción y de abuso sexual infantil. Sí. Oye, diga. Solamente de repente no entrampamos un poquito en la fecha, en qué es lo que va a pasar, en lo legal o no. Salfate dijo algo clave hace un rato y quiero que a nadie se lo olvide de los que nos están viendo. Han pasado 10 años por lo bajo, por lo que nos dijo Salfate, de abuso, porque hay personas que efectivamente en la justicia no han hecho absolutamente nada. Hay años de abusos y hay vidas destruidas, como en el caso de Epstein y de muchas otras personas que, porque tienen poder, tienen esa lógica de pasarse a todo el mundo y guardárselo en el bolsillo. No podemos dejar que sigan existiendo más personas abusadas, más niños abusados. Nos vamos a una noticia pésima, Salfate, porque sigue el uso y abuso del poder de policías en Estados Unidos. Absolutamente. Vamos a revisar el video completo que vuelve a colocar en jaque a la policía norteamericana. ¿Cómo hay que explicarle? ¿Cómo hay que decirlo? ¿Significa esto que le importa un carajo después de lo que pasó con George Floyd? ¿Que vuelven a hacer una detención abusiva? ¿Cuántos policías entrenados, armados, hacen falta para reducir de forma violenta a un pobre ciudadano norteamericano que no estaba ofreciendo mayor lucha cuando finalmente se lo llevan a prisión? Esto vuelve a encender las alarmas. Los detalles, por supuesto, a la vuelta de esta breve última pausa comercial. Ahora nos centramos en Estados Unidos, donde continúan las protestas contra la brutalidad policial y el racismo. Las autoridades del estado de Pensilvania han abierto una investigación tras la publicación de un vídeo donde un agente inmoviliza a un detenido con la rodilla. Justamente es el mismo método que utilizó el responsable de la muerte de George Floyd. Las imágenes que van a ver a continuación causaron una nueva ola de protestas. La policía local justificó la acción al afirmar que el sospechoso se resistía a su detención y se comportaba de manera errática. Este fue trasladado a un hospital y ya ha sido dado de alta. Por su parte, en Nueva York ha habido otra polémica al difundirse un vídeo que muestra a un policía local siendo reducido por la cabeza mientras intentaba arrastrar a un individuo. El alcalde, quien está siendo objeto de críticas por su gestión de la crisis social, llamó a la unidad y condenó la violencia contra los agentes de seguridad. Es muy cruel el video. Y sobre todo porque, mira, en el relato... De nuevo, la rodilla en la cabeza. Y además estamos hablando de una persona que estaba teniendo una conducta errática, que estaba desorientado. Entonces tú no sabes si esa persona, por ejemplo, estaba teniendo una crisis, un ataque de algo, estaba bajo algún efecto de alguna droga o alcohol, ya sea por mutuo propio o alguien le habrá dado algo. Entonces son actuares que no queremos seguir viendo, porque esto sigue encendiendo los ánimos en Estados Unidos y sigue provocando todas estas reacciones que parece que no se van a acabar nunca, Michael, por estos días. Pero es que eso que tú dices, según la versión que entrega policía también. Uno ya lamentablemente no sabe si esa es la verdad, porque ojo, cuando uno dice, y hay muchas personas a raíz de este caso, y dicen, no, es que a lo mejor él estaba agrediendo a policía, entonces policía se tuvo que defender. Eso que tú estás viendo ahora en pantalla, eso no es legal, eso no está permitido. Exacto. Eso está fuera de toda conducta de defensa. Y me parece que menos mal existe esto. Menos mal existe un teléfono, porque hoy día la única medida de defensa, ese video lo tenemos gracias a alguien que iba pasando en un auto, Salfate, que se paró, que bajó la ventana y empezó a grabar. ¿Cuántos casos existen como ese? Caso que hoy día, menos mal que está con vida, pero caso que ha cobrado la vida de muchas personas. Un claro ejemplo es el de George Floyd.
¿Hasta cuándo tenemos que seguir los ciudadanos defendiendo, ojo, en el caso de policía, en el caso de bandolero, en muchos casos, que todo se defiende a través de la violencia? No podemos seguir normalizando ese tipo de situaciones, el uso y abuso de poder que hay de policías, que uno dice, oye, no quiero generalizar, pero chuta, da rabia, uno dice, ¿qué está mal? Hay un tema psicológico que no se está revisando bien, creo yo, en los cuando se ingresa a las distintas academias de policía. Mira, si tú esto lo quisieras reducir ya, o sea, si por ejemplo quieres darle un punto, si un policía es atacado y lo amenazan, pucha, tiene la, no solo la posibilidad, tiene la obligación de defenderse y todo lo demás. En legítima defensa, o sea, en ese exacto, caso. Exacto, mira, reduzcamos esto a todas las cosas, porque se habla de que este hombre escupió a gente del hospital, a los policías, lo que quieras. Ok, perfecto, está mal y tiene que irse detenido. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero no, cuando así, él le pone él ahí la rodilla en la cabeza, eso se convirtió en un símbolo de una noticia que dio la vuelta al mundo, que como tú dices, es ilegal, no está permitido, no es parte de los protocolos de retención, y está, quedó tan grabado en la cultura contemporánea que eso es lo único que no puedes hacer, y que lo hagan de nuevo, a mí me parece que esto le está importando un carajo, o simplemente no entiendo, güey. Terrible. Es terrible, y bueno, son conductas que no queremos seguir viendo, porque claramente hay protocolos para poder hacer los arrestos y no ocupar esa fuerza bruta. Vicioso, sí. Mañana, 14 de julio, va a ser un día tremendo, sobre todo en Estados Unidos. Oye, tremendo capítulo. Agradecerle a la gente que nos permite hacer este tipo de espacios también, Salfate, porque a los poderosos que están jugando mal con el poder, hay que dejarlos en visto por todos lados. Y Así Somos es una vitrina donde estamos mostrando, exacto, con nombre y apellido, los poderosos que hay que derrocar de alguna forma, Salfate. Porque no le demos favores a nadie, porque somos un medio independiente y porque aquí podemos hablar sin censura, podemos tocar estos temas. Muchas gracias a la red, muchas gracias, compañero, y a todos quienes nos acompañan durante todas las noches, de lunes a viernes. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Y gracias a tu amigo que te pasó información la otra vez. Sí, el amigo Víctor. Gracias al amigo Víctor también. Muy bien, muy bien. Nos vemos. Muy bien.